Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas. En esta ocasión estaremos abordando una temática muy interesante. Al menos son temas que ustedes nos han estado pidiendo desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes aquí en nuestro país? También nos han comentado de otras partes del mundo. Y bueno, lo estaremos tomando en cuenta para posteriormente también compartirlo. Pero en esta ocasión, en esta transmisión en vivo, les vamos a compartir cuáles son las enfermedades más comunes que sufrimos la población mexicana aquí en México. Hay varias cuestiones, desde problemas cardiovasculares, problemas renales, varios problemas, problemas del hígado, pulmonares, es decir, muchísimas cuestiones, problemas relacionados con nerviosismo, ansiedad, entre otras cuestiones, cáncer, por ejemplo, también. Así que sean bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más a una transmisión en estos temas de la salud. En esta ocasión, antes de dar inicio a esta conversación, les quiero saludar, darles las gracias por estar con nosotros hoy en esta noche, en este momento aquí en México. Es ya en la noche, así que sean bienvenidos, bienvenidas. Nos pueden dar sus comentarios, dejar sus comentarios en la cajita de descripción. Estamos en el chat de Facebook o de YouTube. Ahí nos pueden dar sus comentarios, sus opiniones. También nos pueden visitar en nuestra página oficial www.cdshe.org. Ahí tenemos la página oficial donde pues continuamente damos a conocer temas de la salud. Así que sean bienvenidos, bienvenidas. En esta ocasión vamos a empezar con el padecimiento más común aquí en México. Insisto y les recuerdo, vamos a hacer una serie de videos donde vamos a hablar de las 10 enfermedades más comunes aquí en México. Y vamos a iniciar con la número uno. La enfermedad más común aquí en México son las enfermedades del corazón. Además de ser la enfermedad más común, las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en nuestro país, principalmente debido a factores como el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión y los lípidos altos. Pero pues vamos a ampliar el tema de las enfermedades agudas o enfermedades crónicas del corazón. Hay varias enfermedades que afectan el corazón. Lo más común es el infarto agudo al miocardio, también conocido como ataque al corazón. Es la principal causa de muerte entre las enfermedades cardíacas. Esto ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre al corazón, generalmente debido a la acumulación de placas en las arterias. Esta enfermedad comúnmente se llama arteriosclerosis o ateroesclerosis. Los factores de riesgo incluyen el tabaquismo, el colesterol, la diabetes, la hipertensión. Otro problema, otra enfermedad del corazón es la insuficiencia cardíaca. Esto es una condición en la cual el corazón no puede bombear suficiente sangre de manera eficiente para satisfacer las necesidades del cuerpo. Puede deberse a daño previo al corazón, como un infarto, o enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Otra enfermedad del corazón es la cardiopatía hipertensiva. Esta enfermedad se deriva de la hipertensión arterial o también llamada presión alta, no controlada, que endurece y estrecha las arterias y con el paso del tiempo debilita el corazón. Es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca. Otra enfermedad del corazón es la llamada cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria. Esto resulta del estrechamiento o bloqueo de las arterias coronarias que suministran sangre al corazón. La cardiopatía isquémica está relacionada con el colesterol alto, voy a decir los lípidos altos, y pues estilo de vida poco saludables. Otro problema del corazón o enfermedades del corazón son las arritmias. Son problemas con el ritmo o la frecuencia del latido cardíaco. Algunas arritmias comunes incluyen la fibrilación auricular, que puede llevar a complicaciones como el accidente cerebrovascular. Otra de las enfermedades más comunes del corazón
son las llamadas miocardiopatías. Son enfermedades que afectan al músculo cardíaco, causando su debilitamiento, rigidez o engrosamiento. La miocardiopatía dilatada es una de las más comunes y puede conducir a insuficiencia cardíaca. También, otra de las enfermedades que afectan el corazón son las enfermedades de las válvulas cardíacas. Estas enfermedades, como la estenosis aórtica o la insuficiencia mitral, afectan las válvulas del corazón y pueden dificultar el flujo adecuado de sangre a través del corazón y el resto del cuerpo. Como ven, amigos y amigas, las enfermedades del corazón son un grave problema de salud en nuestro país, principalmente debido a la alta prevalencia de factores de riesgo, que está muy asociado al estilo de vida, al sedentarismo, la obesidad, el manejo del estrés, no hacer ejercicio, también algunos hábitos negativos como el tabaquismo, el alcoholismo. Así que les invito a reflexionar sobre estos temas que estamos planteando para que ustedes lo tomen en cuenta. Así que este es el tema de esta ocasión. Recuerden que estaremos haciendo una serie de videos, estaremos haciendo 10 videos de esta temática de cuáles son las enfermedades más comunes aquí en México. Así que quedan invitados para una próxima ocasión donde les compartiremos cuál es la segunda enfermedad más común aquí en México. Gracias por estar con nosotros, a quien estuvo en este momento en vivo, para quienes están viendo el video en diferido o después, ya grabado, les agradecemos por su atención, compartan el video, por favor, si les ha gustado, denle like, dejen sus comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.